Es mi pueblo y lo quiero. Sus casas y sus gentes son sencillas. Las quiero en sus alegrías y en sus dolores. Hoy están contentos con su romería. Todo sube para festejar algo quizás perdido en el recuerdo de algunos, pero que sigue sonando en el corazón de muchos. Suben todos, menos un fraile que baja del convento al pueblo. Voy a tu pueblo. En el pueblo no hay nadie. Bendígale, padre. Tienes solo 15 días. Es el padre. También oí, padre, con la fiesta arriba. Mi fiesta está aquí. Quiero ver a la niña. Pase usted, padre, pase. A mí me parece que estás mejor hoy. Se han ido todos. Sí, porque es la fiesta de... ¿Sabes tú de quién es hoy la fiesta? Sí, la fiesta de Marcelino. No, no te vayas, Nicolás. ¿Y qué sabes tú de Marcelino? ¿Lo sabes tú? Lo he olvidado, padre. Para fiestas estamos. Pues he venido para contároslo. ¿Cree usted que es necesario hoy, hoy mismo? Quizás sí. ¿Es un cuento? Sí. Es un cuento para la niña y un cuento para sus padres. Vamos, tú lo conocerás. Tú has nacido en el pueblo. Tu padre te lo habrá contado. Y mi abuelo, pero lo he olvidado. Pues escucha. Tú no sabes que esta tierra, este pueblo en que has nacido, esta casa en la que vives, estuvieron un día en poder de las tropas francesas. Pues allá arriba, donde ahora están todos, donde está el convento,
se refugiaban los últimos enemigos, ya de retirada y vencidos, pero haciendo daño. A su paso quemaban las casas y las cosechas, pero los españoles se levantaron contra ellos para defenderlos. Habíamos vencido, pero sobre nuestras propias ruinas. Todos lo preferíamos aún así. Las cosechas volvieron a nacer. Los árboles quemados y secos curaron de sus heridas. Las casas derribadas se levantaron de nuevo. Todo empezó a revivir. Quedó una sola ruina, la de aquella gran casona de los antiguos señores, casi perdida en el campo. ¿Cómo quedaba solo aquella ruina mientras todo estaba siendo reconstruido? Quizás porque el lugar pasó a ser propiedad del ayuntamiento. Unos años después, tres frailes franciscanos llegaron al concejo de este pueblo para pedir un permiso al señor alcalde. Ahora solo somos tres, pero con el permiso de usted para levantar allí una casa, llegaríamos a ser más. Si ustedes creen que nuestra obra puede ser de utilidad para la comarca. ¿Con qué recursos cuentan ustedes? Con la ayuda de Dios y nuestro trabajo. Ya tienen el permiso. Creo que serán ustedes muy útiles. Habrá que reunir al concejo. Aquí mando yo. En esas ruinas perdí a mi padre y luché 9 horas para echar al invasor. Aunque es concejal mío, es herrero, padres. Solo sabe tratar caballos. Él les va a acompañar a mi casa. Allí les van a dar ustedes algunas herramientas y algo de comer. Dentro de unos días, yo subiré por allá para echar una ojeada. Dios se lo pague. Ahora mandamos en España a los españoles. Y buena falta nos hace que vengan a ayudarnos a ser mejores. ¡Hala! Otra vez. ¿Qué les da tanta risa? ¿Quieren algo, sí o no? Ayudar. Mira, nos ganan aquellos. ¿Qué ocurre? Nada. Me cago. Vamos. Esfuerzo común. Y pasaron los años. Ya no eran tan pocos los frailes, eran 12. El trabajo y el amor que ponían en todo hicieron que al cabo del tiempo su convento pareciese no solamente sólido, sino también bello. Una mañana corriente, como
la de todos los días, el hermano portero tuvo una gran sorpresa. Nos han dejado un niño junto a la puerta. Un niño recién nacido. Venga, un niño muy guapo. Venga, mire. Lo encontré afuera, lo cogí y empezó a llorar. ¿Qué pasa? Bendito sea el Señor. ¿Quién nos lo habrá dejado? Y dice usted, hermano, que lloró al levantarlo del suelo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué podremos nosotros hacer con él? A mí me gusta mucho. No se puede tocar. ¿Tendrá hambre? ¿Qué podríamos darle? Por lo pronto, agua. Nos podríamos quedar con él, padre. Aquí está el agua. Oh. ¡Qué hambre tiene! Hermanos, hermanos, no nos encariñemos tan a prisa de esta criatura. Nosotros nada o casi nada podríamos hacer por él. Algo sí que podemos, con el permiso de su paternidad. Podríamos hacerle cristiano, por lo menos. Vamos. ¿Y qué nombre le daremos, padre? ¿Le parece, su reverencia, que le demos el nombre del santo del día? Muy bien. Es San Marcelino. ¿Quién la padrina? ¿Fray Francisco? Marcelino, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Escuchen, hermanos. El sol está muy alto y vamos muy retrasados. Creo que es preciso que los que van a dirigirse a los diferentes pueblos traten discretamente de informarse. Primero, de si falta algún niño recién nacido de su casa. De si hay alarma por tal motivo en alguno de los pueblos. Segundo, de si existe alguna madre avergonzada y desgraciada a quien los frailes pudieran ayudar y devolver el niño. A su regreso me dirán. ¿Dónde están las cucharas? Eso es en la cocina. ¿Están aquí las cucharas? Eso es en el comedor. Pero en alguna parte tienen que estar las cucharas. ¿Pero dónde se ha metido Fray Tomás? Duerme.
Toda la noche. Bien. Nos arreglaremos nosotros. ¿Qué falta? Las cucharas. Aquí están las cucharas. Ha sido sin querer, padre. No cesa de llorar. Está enfermo. ¿Pero por qué va a estar enfermo? Porque llora. Cuando un niño llora es porque le duele algo. Cuando le duele algo es porque está enfermo. Cuando está enfermo, llora. Está llorando, ergo. Está enfermo. ¡Hermano! Buenas tardes, hermano. Me dijo mi mujer, mira, ya que pasas por allí, llévale esto a los frailes para su chico. Gracias. Gracias. Para nuestro chico. Dios se lo paga a ella y a usted. Adiós, hermano. Adiós. No apriete mucho. El niño lo encontré yo. Sonríe. Sí, sí, sonríe. Pero si me paro un instante, ya verán. Creo, padre, que mientras procuremos indagar con discreción, como su paternidad nos indicó, no vamos a encontrar nada. Lo único que puedo decirle es que no falta ningún niño en los pueblos en que yo estuve. Noticias. Por fin. ¿Quieren dejarnos solos, hermanos? El niño está aún aquí. Todavía no se le ha llevado nadie. Hermanos, los padres de Marcelino no existen. Estarán probablemente en el cielo. Yo me alegro de que estén en el cielo. Eso es lo que digo. Pronto hará 2 meses que esta criatura vive con nosotros. Hermanos, nosotros tenemos un trabajo muy diferente al de criar niños. 12 frailes pendientes de un niño. Nuestras obligaciones son tantas. No las descuidaremos, padre. Nuestros recreos... Ni siquiera favoreceríamos mucho al niño si nos lo quedáramos. Necesita una madre. Es preciso encontrarle una familia. Una buena familia, honrada, cristiana, trabajadora. Una familia que preferiblemente... tenga ya niños. Padre. Que Dios le ampare. No vengo a pediros hoy. Hoy vengo a daros. Usted dirá, padre. Ya sabéis que tenemos arriba un niño al que hemos criado durante 2 meses y hemos buscado a sus padres que han muerto. Tú, Roque, eres un hombre honrado y tu mujer muy cristiana y tus hijos muy buenos muchachos. Lo siento, padre. No siga. Con vosotros nuestro niño tendría una familia y tú agradarías al Señor haciendo esta gran obra de caridad. El pan es poco y las bocas muchas. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Comerá con nosotros, hermano. No, gracias. Solo venía a haceros una pregunta. Diga, hermano. ¿Os gustaría tener un niño? No, no, si vosotros no tenéis que hacer nada. El niño ya está hecho. Sí, es el niño que tenemos en el convento. Más llorón, el más llorón del mundo. No nos deja dormir desde que está allá arriba. ¿Y cómo come? Casi no podemos comer nada nosotros. Pero lo peor es cómo llora. Llora siempre, nunca calla. Más que cuando come, que siempre que no llora. Dios te ayudará más aún. Yo me arreglo solo. Blasfemas. Déjese de monsergas, hermano. Me quedo con el chico y ya está.
sobra para dar de comer a un chico más. ¿Se ha quedado mudo o qué? Vamos, hermano. ¿Es que se ha vuelto tonto? No te doy el niño. ¡Eh! ¡Fraile del diablo! ¿Qué quiere entonces? No soy fraile del diablo. Soy fraile de Dios. Y tú eres un hombre injusto. No te doy el niño. Vaya por Dios. ¿Y usted, hermano? Yo, pues esto. Nada, que subía, bueno, al monte y hablé con el pastor. Vamos, no estaba, pero yo le di una voz y claro, pues no. Nada que no, que no podía. ¿Se refiere usted a ese, el pastor que vive solo y tiene 80 años? Sí, sí, ese mismo. Ya. No hemos tenido mucha suerte hasta ahora, es cierto. Pero desde este momento hay un fraile más dedicado a buscar una casa a Marcelino. Yo. Tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficis tuis, qui vives et regnes in saecula saeculorum. Amén. Pase, padre. Para ustedes estoy siempre sano y contento. Don Emilio, ¿y trabajando? Me alegro de que haya usted venido. Siéntese. Estaba concluyendo un documento que les interesa a ustedes, padre. Antes de marcharme, me gustaría formalizar algo. He decidido que este municipio le regale a ustedes para siempre el terreno y la edificación que habitan. Eso, don Emilio, sería tanto como hacernos abandonar la casa. Nosotros nada propio podemos tener y solo vivimos de limosna. No sabía que fuera tan estrecha la regla. Pero sepa que se lo agradecemos lo mismo y que nunca le olvidamos en nuestras oraciones. Buena falta me hace. Bien, ¿qué de nuevo le trae a usted por aquí? ¡Rosa! Cuente, padre, cuente. El asunto de Marcelino. Queremos darle una familia. Lástima. Yo ya no valgo. Me queda poco tiempo. Pero déjeme pensar. ¡Rosa! Oye, Rosa. ¿Cuántos chicos tiene Vargas, el molinero? Seis, señor. ¡Padre! ¿Qué se le ofrece? No, nada, nada. Gracias. Buenos días. Háblele usted, hermano. ¿Yo? ¿Y su paternidad? ¿Ha conseguido algo? Casi. Una familia buenísima. Con seis hijos sanos y hermosos. Pero es el lugar lo que no reúne condiciones. Dificultades hidrográficas. Marcelino se queda en casa. Cada fraile será su padre y su madre. No buscaremos más, ni lo entregaremos ya a nadie, mientras el padre provincial no disponga otra cosa. Y será fraile como nosotros. Le enseñaré música. Y yo a trabajar la huerta. Y yo a leer. Y yo a guisar. Hermanos, hermanos. ¿Y a rezar quién? Si no quiere ninguno, yo. ¿Nos das permiso? ¿Duerme, padre? Lo he oído todo. También yo estoy contento, hijo. Puede venir, padre. Necesito confesar. ¡Hermanos! ¡Hermanos, por favor! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Eh?
Don Emilio se fue. Pide que baje el padre. Yo iré. Avisaré antes, si le parece, al superior. Muy bien. Unos mueren y otros nacen. Pero del que ha muerto siempre se sabe si fue un hombre bueno. Mientras del que nace, ¿qué podemos saber? Me alegro que el nuevo alcalde sea un hombre justo. Seguro, podéis estar tranquilos. Lo mismo cumpliré todos mis deberes que sabré hacer respetar todos los derechos del alcalde. Muy bien. Alfonso, saca vino, que vamos a celebrarlo. Hola. Prepara mi traje nuevo. Voy a hacer una visita. Vengo a que me expliquen por qué me ofendió uno de los frailes. Y a que me den el chico. ¿Por qué? Porque dije que podía criarlo y tenerlo en la casa. Y entonces me lo negaron. Soy tan honrado como el que más. Y a mí no me niega nadie nada. Además, ahora soy alcalde. Me gustaría saber... ¿Te gustaría saber el qué? Si se atreverían a negármelo otra vez. Tú lo has dicho. ¿Entonces me lo niegan? Sí. ¿Por qué? ¿Soy un ladrón? ¿Soy un asesino? ¿Un malvado? No eres nada de eso. Pero sí eres injusto y orgulloso. ¡Quiero al chico! Mientes. No quieres más que satisfacer tu orgullo. No quieres al chico ni te preocupas por él. Ni siquiera te gusta. Solo quieres tener razón. Salir vencedor. No tendrás al chico. Está bien. Se quedarán ustedes con el chico. Pero aquí... ¡aquí no! Ya lo saben. Pueden hacer lo que quieran con él. Porque ni él ni ustedes se quedarán aquí. Palabra de alcalde. Firmar. Don Emilio dio permiso a los frailes sin acuerdo del ayuntamiento. Yo no hago eso. Firmar ahí. Pues don Emilio, sin firmas ni permisos, hizo una obra buena. Y tú, para hacer una mala obra, nos pides la firma. Yo no firmo. No se hable más del asunto. ¿Qué cambia un árbol grande en 5 años? ¿Qué puede cambiar en ese tiempo una gruesa pared de piedra? Nada, ¿verdad? Pero ¿qué cambio el de un niño recién nacido cuando le vemos 5 años después? A esa edad Marcelino era ya un chico robusto y avispado. Había puesto un nombre a cada uno de los frailes. Y ya no se llamaban ni siquiera entre sí Fray Tomás, o Fray José, o Fray Francisco, sino, como el niño decía, Fray Malo, Fray Puerta, Fray Papilla, o Fray Talán, según lo que a cada uno le veía hacer. Muchas veces fue la alegría del convento, y otras también el pesar, porque aunque era bueno como el pan, no siempre sus acciones lo eran, y sus trastadas en la cocina, en el comedor, en la huerta o en la capilla, dieron muchos quebraderos de cabeza a los frailes, pero todos disimulaban sus pequeñas travesuras. ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía entre aquellos 12 frailes el niño Marcelino? Verás, te voy a contar un día cualquiera de su vida. Es como un cantar. Sueña Marcelino, que ya empieza a alborear. 12 frailes cuidados.
y papilla, come la tortilla y come mucho pan. Qué bien suenan las campanas si las toca el niño y Fray Talán. Talán, Talán. Dos y dos son cuatro, cuatro y cuatro ocho, ocho y ocho veinte. ¡Qué barbaridad! Reza, reza, Marcelino, que un buen niño debe orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, santificado. Con el sol se ha puesto el niño, con el sol despertará. No tendrá el esperanza sueño ni una rana cantará. San Francisco desde el cielo por el niño velará. Duerme, duerme, Marcelino, que Jesús contigo está. Está rota. Sí, pero la arreglamos enseguida. Hola. ¿Vives aquí? Desde pequeñito. Vine cuando tenía solo una semana, llamé a la puerta y... ¿Y qué? Y luego pasó lo de Fray Papilla y todo lo demás. ¿No tienes padres? Sí, tengo 12. ¿12? ¿Y madre? Madre, no tengo ninguna. ¿Tú eres madre? Sí, tengo 2 niños. El mayor es como tú. ¡Manuel! 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 ¡Vino! ¡Ya voy! Es Fray Papilla, ¿sabes? Adiós. Eres muy guapa. Pero es que no has oído el pito de Fray Malo. ¿Qué te pasa? Vamos, siéntate. Hoy vamos a aprender una letra muy fácil, la más fácil de todas, que a ti te gustará poner. Se llama O, y es redonda como la rueda de un carro. Mira. Hoy he visto una madre. ¿Dónde? Ahí afuera. ¿Te ha gustado? Mucho. ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Quién es? Manuel. ¿Y quién es Manuel? Su hijo. ¿Cómo es? Como yo, ella me lo dijo. ¿No le has visto? No. Porque la luna es gorda y luego flaca. ¿Por qué? Bueno, porque la luna siempre es la misma, Marcelino. Lo que cambia es la parte que... Bueno, mira.
El sol ilumina siempre... En fin, eres muy pequeño y no puedes comprenderlo bien. Pero es como yo te lo digo. Lo que se ve es solo la parte que alumbra el sol. ¿Mm? ¿Y todos hemos tenido una madre? Claro que todos. Tú, yo... ¿Y también el padre superior? También el padre superior. Todos, Marcelino, todos. ¿Y dónde está la mía? Ya está en el cielo. ¿Y era guapa? Seguro, era muy guapa. Verás, sacan más deprisa. Aquí tengo el tesoro, Manuel. Esto me lo dio Fray Malo, era de una medicina. Y esta es la pata de una gallina. Me la dio Fray Papilla. Y este cuerno es bien bueno. Y esto me lo regaló el guardia civil. Es lo que más vale. ¿Con quién habla Marcelino? Con Manuel. ¿Y quién es Manuel? Ah, eso quisiera saber yo. Ahora vamos y lo llevamos allí. Tú y yo lo vamos a construir. ¿Con quién hablas tanto, Marcelino? Con Manuel. Ah, con Manuel. ¿Es tu amigo? Sí. ¿Y él habla también contigo? Claro que sí. ¿Y juega también contigo a la pelota? Eso no, pero hay otras muchas cosas, sí. Thank you.
veces hay que decirte que no se sube la escalera. Allá arriba hay un hombre altísimo que si te ve, te cogerá y te llevará para siempre. Anda, vete a jugar a otro lado. No conviene despertar el miedo a los niños, hermano. Pues a mí me parece que conviene que tenga miedo de algo. Hay que apretarlas mucho para que se puedan tirar. Cuidado. Vamos, prepara las armas, Manuel. El enemigo se acerca. Apunta, apunta bien. Ahora, fuego. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ya le he dado! ¡Ya le he dado! ¡Tiene miedo el con del rabo! ¡Corre! ¡Ahí va! ¿Y Marcelino? Estará fuera. ¿Y por qué de estar fuera si tiene que estar dentro? ¿Qué puede ocurrirle ahí fuera? Más que aquí dentro. Además, si se le tiene dicho que esté dentro, no tiene por qué estar fuera, sino dentro. No siempre va a estar entre nosotros. Tiene que estar dentro y no fuera. Porque fuera le pueden ocurrir muchas cosas que no le ocurrirían dentro. ¿Usted cree, hermano, que Marcelino es una florecilla? Es un niño como todos los demás. Tiene que correr, tiene que jugar. ¿Y si le pasa algo? ¿Qué le va a pasar al revés? Junto a los 6 años. Tendría ya que asomarse al mundo. ¿Por qué no llevó este padre alguna vez al pueblo? Dentro de una semana comienza la feria del Día Mayor. Sería cosa de probar. Se cansará muchísimo. Sí, sí. Se cansará muchísimo. Marcelino, acércame el agua, hijo. ¿Le duele mucho, Fray Malo? Un poco. ¿Y si le doy un beso donde le duele? A lo mejor se le pasa. Seguro, Marcelino, seguro. A ver, dámelo. ¿Cierto? Ya no me duele nada. ¿Nada? Nada, hijo. Ahora vete a jugar. Adiós. Condenado chico, sal de ahí ahora mismo. Esta es la educación que te dan ahí arriba, demonio. Esto lo arreglo yo enseguida. ¿Cómo me he puesto a esa bandija de ustedes? Perdone usted, señor alcalde. Son cosas de niños. ¿Cosas de niños? ¿Serán cosas de ustedes que permiten que un niño sea un salvaje? ¿Qué es lo que le enseñan ustedes? ¿De qué le han servido tantos frailes a ese diablo? Procure calmarse y no hable tan alto. No somos sordos. Sí. Será mejor que me calle.
Con ustedes, que no son ni siquiera hombres, es mejor no hablar. Los hábitos les defienden. ¿Dónde está el padre superior? Llámenle y que venga a ver cómo ese cochino de ustedes trata al alcalde de este pueblo. Fiebre. Está sudando. Si su reverencia se queda un instante, podré ir por más agua para... Sí, vaya, vaya, hermano. ¿Todas las madres están en el cielo? Claro. Bueno, todas las madres van al cielo. Entonces, ¿es verdad lo que me ha dicho Fray Papilla? Seguro. ¿Qué te ha dicho? Que usted también tiene madre. Sí, pero la mía ya está en el cielo. ¿Y cómo se va al cielo? Siendo muy bueno. ¿Y yo soy bueno? Claro que sí. Tú eres muy bueno. Entonces, ¿puedo ir ya? Eso depende, Marcelino, de la voluntad de Dios. Está muy aliviado. Fray Papilla. Hijo. ¿Por dónde se va el cielo? Ay, madre mía. Ay, Dios mío. Cálmate, hijo. Cálmate. Pobrecito. Duerme, hijo mío. Duerme.
no pueden vernos. ¡Hombre! ¡Nunca te habíamos visto por aquí! Soy Marcelino. Es la primera vez que viene conmigo. ¡Adiós, hombre! ¡Adiós! Mire ahí. Es Marcelino. ¡Eh, padre! ¡No iba usted a vender a Marcelino! Mira, Marcelino, tengo que entrar aquí un momento. Es un enfermo a quien debo confesar. Tú espérame aquí sin moverte, ¿eh? Hasta que yo salga. ¿Tú quién eres? Marcelino. ¿Me ayudas? Bueno. Pues empuja. Thank you.
gustaría ver ahora quién de vosotros me niega su firma como hace años. ¿Y dónde dejamos el daño para nuestro pueblo? Para nuestras ferias famosas en toda la comarca. Todo el mundo sabrá ahora que en este pueblo hay poca seguridad. ¿Y si los frailes pagaran los daños? Los daños los pago yo si hace falta. ¿De dónde van a sacar dinero esos mendigos? Lo importante es lo otro. ¡El robo! ¡El escándalo! ¡Los heridos! Hay que pensarlo, Pascual. Pensároslo. Aquí me tendréis a las 5 esta tarde. Esteban. Oye, es muy posible que necesite los 400 reales que tú me debes. Hombre, ahora... ¿Quieres decir que ahora no puedes pagar? Pero enfrentarte contra mi voluntad, eso sí que puedes. Han firmado los cobardes. Ahora... Eso sí, como soy hombre justo, les he dado un mes de plazo para que se larguen del pueblo. ¿Qué? Lo que yo hago no te gusta, ya lo sé. Nunca te gusta lo que hago. ¡Pero el pan que te comes sí, eh! Las órdenes son órdenes, padre, pero esta es una que... Bueno, créame, no me gustaría tener que cumplirla yo. No te preocupes, que cuando llegue el día señalado... Nadie tendrá que venir a sacar a los frailes de aquí, porque ellos se habrán ido. Pero ese mismo día, antes no. Si nosotros pudiéramos hacer algo. De nadie podemos esperar si no es de uno que puede cambiar el corazón de los hombres, por muy alcaldes que sean. En cuanto al chico, no se preocupe. Ya he hablado con mi mujer y nos le quedamos con nosotros. Y le garantizo que será un guardia civil como un castillo. Ve con Dios. Aún hay algún tiempo. Todo se andará. ¿Te ayudo? No. Si vemos que se mueve, salimos corriendo. Ten cuidado,
Avísame. Avísame si viene alguien. No se mueve. Tienes cara de hambre. Espera, que ahora vengo. ¿Sabes? No he podido encontrar más por la prisa. Iré más. Tenía hambre, Manuel. ¿Para qué afanarnos tanto si ya no lo vamos a disfrutar? Nosotros no, pero alguien lo disfrutará, hermano. Solo el Señor puede interrumpir nuestras faenas. Nosotros nunca.
Hoy te traigo pan y vino. No sé si te gustará, pero los frailes dicen que da calor. ¿No podías bajar tú y comértelo aquí? ¿Sabes entonces quién soy? Sí, eres Dios. Te doy las gracias. Pues los frailes dicen que soy malo. ¿Y qué dice Manuel? Pero tú lo sabes. ¿Está contento? Sí. Hablamos de ti. Tú te llamarás desde hoy Marcelino. Pan y vino. Marcelino, pan y vino. Me gusta. Del glorioso padre San Francisco de Asís y sus frailes. Capítulo séptimo. Enseña San Francisco cómo en la paciencia está la perfecta alegría. Yendo una vez San Francisco. Yendo una vez San Francisco desde Perusa a Santa María de los Ángeles con Fray León, en tiempo de invierno y con un frío riguroso que les molestaba mucho, llamó a Fray León, que iba un poco adelante, y le dijo: Fray León, aunque los frailes menores diesen en toda la tierra grande ejemplo de santidad y mucha edificación, escribe y advierte claramente que no está en eso la perfecta alegría. Y andando un poco más, le llamó San Francisco segunda vez, diciendo: Oh, Fray León, aunque el fraile menor vista a los ciegos, y sane a los tullidos y ahuyente a los demonios, y haga oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos, y lo que es más, resucite al muerto de 4 días, escribe que no está en eso la perfecta alegría. Yo me llamo Marcelino Pan y Vino. Shh, niño. Cállate, Marcelino. Otro poco más adelante, San Francisco levantó la voz y dijo: Oh, Fray León, si el fraile menor supiese todas las lenguas y todas las ciencias y todas las escrituras, de modo que supiese profetizar.
Manuel. Si tenías miedo. ¿Y tú, Marcelino? ¿Tienes miedo? Yo sí. Acércate a mí. Ahora vendrá el trueno. Ahora ya no importa. Marcelino, ¿para qué quieres esa manta? Tengo frío. ¿No tienes ya una como todos? Sí, pero tengo frío. Sopita, padre. Es mejor caliente. Es mejor caliente. Marcelino. 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 Marcelino, ¿qué has hecho con la manta? Vamos, vamos, dime pronto qué has hecho con ella. No sé. Mira, Marcelino, Fray Papilla te quiere mucho. Pero si se enfada Fray Papilla será una cosa terrible. Somos buenos amigos y tú vas a ser formal conmigo. Esta noche quiero ver otra manta en tu cama. De lo contrario, tendré que hablarle al Padre Superior. Hola. Ahí está la manta, Marcelino. Ya no tengo frío. Entonces me la llevaré. Aquí está la manta. Ya no tengo frío. ¡Marcelino! 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 Mira, mira qué sapo tan hermoso te he encontrado. ¿Eh? Ya no lo quiero. ¿Cómo? Oyendo esto, los ladrones se incomodaron mucho y marcharon con gran despecho. Poco después, volvía de fuera San Francisco con la alforja del pan y con el vino que él y su compañero habían mendigado, y contándole el guardián cómo habían echado a los ladrones, San Francisco lo reprendió mucho diciéndole que se había portado cruelmente, que los ladrones y los otros pecadores mejor se ganan para Dios con dulzura que crueles reprensiones, y que por eso Dios, nuestro Maestro, cuyo evangelio hemos prometido guardar, dice que no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos, y que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores a penitencia, y por eso muchas veces comía con ellos. Está muy solo. Le haría falta un amigo. Amigo, ya tengo uno bien bueno. Sí, sabe su paternidad. Es un... Vamos, Manuel.
Es un niño como él, solo que... Vamos, cosas de niños. Usted, hermano, es el que más trato tiene con él. A usted no pueden escapársele los detalles del nuevo modo de ser del niño. Toda la comunidad está preocupada con Marcelino. Y hemos de aclarar cuanto antes este asunto. El niño es un ángel, padre. Sí, sí, pero este cambio es muy importante. Y pudiera haber llegado la hora de separarnos de él. ¿Separarnos de él? Sí, hermano. Puede estar enfermo sin que lo sepamos ninguno. Enfermo, pero si está como un roble. No, hermano. Quiero decir enfermo de soledad, de nostalgia, de falta de niños de su edad. Vamos. Usted sabe de él mucho más que todos nosotros. Si no nos ayuda, hermano, nada podremos hacer. Sí, padre. Hace tiempo que... Siéntese, Fray Tomás, siéntese. Me trae loco. Hace muchísimos días que me faltan cosas de la cocina. Un día pan, otro día carne, otro pescado. El vino de la Troje ha bajado ya notablemente. ¿El vino? Sí, padre. También el vino. Dos o tres botellas han sido vaciadas. Y es el niño, no me cabe duda. Pero eso es peligrosísimo, Fray Tomás. Yo no sé qué puede hacer con tantas cosas, porque él come bien a sus horas. He decidido hace unos días ponerlo todo fuera de su alcance. Mal hecho. Debí decírselo antes, padre. Perdóneme. No, no, eso ya no tiene remedio. Digo que me parece mal hecho que usted ponga fuera de su alcance las cosas. Vuelva usted a dejarlas, de modo que pueda cogerlas sin esfuerzo. Y entonces, sígale. Es menester que sepamos qué hace con ellas. Ocho, nueve, once, doce y Marcelino. Siempre cuando eso es mi feliz. Cuando tú vas, tienes verdad. Siempre que viene, siempre estamos así. Sí. Estás muy callado. ¿Qué piensas, Marcelino? ¿Que dónde estará tu madre ahora? Con la tuya. ¿Y cómo son? ¿Qué hacen las madres? Dar, Marcelino. Siempre dar. ¿Y qué dan? Dan todo. Se dan a sí mismas. Dan a los hijos sus vidas y la luz de sus ojos hasta quedarse viejas y arrugadas. ¿Y feas? Feas no, Marcelino. Las madres nunca son feas. Me tengo que ir, nos llaman. ¿Y tú quieres mucho a tu madre? Con todo mi corazón.
Y yo la mía más. No se puede usted dejar engañar así, hermano, por un niño tan pequeño. Usted debe esperar a que coja los alimentos y procurar sorprenderle en lo que haga. ¿Y le digo algo? No, eso no. Me dice usted a mí lo que ocurra y yo proveeré. Bien, Marcelino. Has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Dime, ¿quieres ser fraile como Fray Bernardo, como Fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo, Manuel? Solo quiero ver a mi madre. Y también a la tuya después. ¿Y quieres verlas ahora? Sí, sí, ahora. ¿Tendrás que dormir? Pero no tengo sueño. Ven. Yo te lo daré. Bueno. Duerme, pues, Marcelino. Pueblo entero y toda la comarca subió al convento al conocer el milagro. Desde entonces, cada año, con su alcalde a la cabeza, el pueblo acude en ese día para festejar el milagro de Marcelino Pan y Vino. Señor mío.
también de ti, Marcelino.